Instalé, instalé este. También puede ser que como el sistema depende totalmente de la red. O sea, estaba sintiendo todo el rato que no. Todo el rato sentía que lo que hacía no funcionaba para nada. Pillaba un taller, claro. Pillaba un taller para ese servidor. Pero como de repente tuvieses que salir de la partida y tal, perdías el taller. Con lo cual era como... No me merece la pena, tío. Entonces, claro, como yo... Eso y... Empecé a seguir un chaval, muy majo, eso sí. ¿Vale? Y le pedí algún consejillo. Tío, cuando la propia comunidad... ¿Vale? Te suelta el... Da igual lo que hagas, no influye en las historias y tal. Dices, tío. Pues entonces, ¿para qué juego este falo? Y lo dejé. Sí, a mí justamente lo que me gusta de los Fallout es que lo que haga pueda interferir en algo. Aunque sea solo para mí, no para el servidor. We can breathe. No more Zeds in sight. Nothing useful here. Claro, ahí está el tema. Yo porque está en Game Pass y entonces podía probarlo sin más, ¿sabes? All right. This is good. Can't do it. Puta. Puta. Vale. Y este juego tiene un rollito de tensión que me gusta mucho. Pero porque a ti no te gustan los juegos de supervivencia, entonces. Porque en esencia, eso es un juego de supervivencia. Ir a un sitio, recolectar, volver a base. Pilla, mejorar tu base. Ir a otro sitio, recolectar, hacer una misión. En esencia, eso es un juego de supervivencia.
A mí, sin embargo, me encantan, tío. Y me encantan más todavía los juegos de zombies. A ver, el sistema que tiene este juego es de sectores. ¿Sabes? Me explico. Vale. No, no, no. Vamos a echar la gasolina. Me explico. Si te das cuenta, todo esto, ¿vale? Este y este lo construí yo. Esto lo tengo que destrozar para construir algo mayor. Esto lo he mejorado para poder guardar más recursos todavía. Esto lo puedo mejorar haciendo que los puestos avanzados pueda tener más puestos avanzados. Al tener más puestos avanzados, puedo mejorar mi base. Si voy construyendo dormitorios, puedo pillar más peña para la comunidad. Y vas así, poco a poco. Influye el sonido que hagas. Puede darse el caso de que tengas hordas. Mucho numerito. Uy. Not happening. Tienes que tener en cuenta todo esto. ¿Sabes? A mí todo este tipo de cosas, a mí es que me mola, ¿sabes? De gestionarte tu base y en general gestionarte tus cosas. ¿Puedo mejorar mi torre de radio? ¿Qué necesito para esto? Conocimientos sobre informática. Sí. De hecho, sí puedes. O sea, yo tengo esto organizado así porque me ha apetecido a mí poner aquí camas y ahí el centro médico. Hostia, lo que sí que... ¿Puedo mejorar...? ¿Puedo mejorar esto? Todavía no. Necesitaría agua. Tengo por alguna casualidad. A la vista. Lo que sí tiene pinta de ser un juego infinito, prácticamente. ¿Sabes? Porque se conoce que tiene distintos mapas y vas haciendo, ¿sabes?
Porque yo cuando vi el mapa así dije, bueno, mapa chiquito, no tardaremos mucho. Y de repente vi salida del mapa disponible y yo. Así que estaremos hasta que me aburra. Es un sistema de juego que también me llama mucho la atención. Pero en general el juego, a mí al menos, me gusta bastante. Tú vas a venir, ¿verdad? Pues que venga. Vale. Quitamos esto. Quiero que este personaje sea el líder de la comunidad, por eso lo estoy llevando tanto. Hostia, tío, el hacer directos por la mañana me está ayudando que flipas, eh. Para tener lo primero para volver a un flujo de dormir bien, y lo segundo para tener más cosas, porque como me da sueño pronto, me levanto pronto, empiezo pronto. Y ya con el directo de por la mañana, realmente si quisiese no hacer directo por la tarde, podría. Solo que lo hago porque normalmente ahora estoy jugando cosas que me gustan. Vale. Para llegar ahí, hay que ir por aquí. ¿Tiene pinta? Hostia. Ay, 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 ¿cuántos son? Vale.
Contra dos sí. Contra dos sí. Contra cuatro no. Pero contra dos sí. The zone isn't Zed free just yet. Vale. Tenemos despacio lo que tenemos en la moto. Esta es más bonita. Me cuadra más para este personaje. Looks clear. Vale, espérate. Ganar o mejorar las computadoras. Para mejorar esto... Vamos a base. Muchísimo poder tener el este informático. ¿Qué es lo que me das? Si me das conocimientos informáticos, me quito algo. Nothing here we can use. A ver cómo hacemos esto. ¿Qué es lo que más gasta?